Entonces, hola a todos. Muchas gracias a mi oficina como institución, a Alfonso, a Henry por la invitación y por la ayuda, y a todos los que me están acompañando en el día de hoy. Un momentico porque esto no se me movió. De que tengo un problema es que no se me mueve la imagen. Ahora sí. Bueno, listo. Entonces, básicamente les voy a mostrar por encima una idea, cómo tengo montada la colección de 1910. Entonces, el montaje está en doble página en inglés y la he mostrado ya por ahí unos 5 años o 7. Empecé en una página y ahora está en doble página, que me gusta mucho ese formato y le he hecho algunos cambios. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es la historia de las 10 estampillas que hizo Colombia para celebrar el centenario de la independencia en 1910. La imprimió la American Banknote Company. Y, digamos, está estudiada el menor valor al mayor y después los servicios especiales, que son el acuse de recibo y el recomendado. Trato en cada de las pies, de cada una de las denominaciones, mostrar el ensayo fotográfico cuando lo hay, o otra prueba, diseños, errores, variedades, múltiplos, y después usos en carta o tarjeta postal o remesa o libranza o bueno, lo que consiga, dependiendo del valor lo que se consiga. Como decía, está montada en 64 páginas dobles y es el primer estudio de exhibición que se hace de esta emisión. Contiene la mayor cantidad de material conocido de archivo en manos privadas y está basado en mis propios estudios y hallazgos, pues presento muchas piezas desconocidas, incluyendo ensayos, pruebas, múltiplos y falsificaciones. Acerca de las estampillas, la American Banknote ha sido siempre muy conocida por sus excelentes grabados e impresiones, y esta, desde mi punto de vista, es la más bonita serie de Colombia impresa por ellos. Los archivos muestran que el primer contacto y contrato entre la American Bank y Colombia para esta serie fue en 1909, y en noviembre de ese mismo año, del 9, la serie fue autorizada y luego fue publicada en el Diario Oficial en diciembre del mismo año. Las estampillas fueron impresas el 23 de febrero y su primer día de circulación fue el 20 de julio, que conmemoraba los 100 años de la independencia. En principio, la serie fue autorizada para ser utilizada hasta el 28 de febrero del 11, o sea, como unos 8 meses, pero se conocen sobres con fechas de octubre del 17, especialmente de uso judicial. Y la última fecha reportada, que está aquí en esta colección, es del año 1919, una correspondencia entre las Cortes de Bogotá y Zipaquirá. Las cantidades impresas de cada valor, y lo pongo a cotación aquí por una cosa muy interesante que les voy a mostrar adelante, es que el contrato con el que se hizo es la misma cifra que sale en todos los catálogos, pero en un acta del correo colombiano que descubrimos en el proceso de estudio y montaje de esta colección con Dieter Bohlfeld hace unos 10 años, las cantidades finales puestas en circulación son bastante diferentes y menores porque una gran cantidad de estampillas que fueron incineradas. En el documento no se describe el porqué. Mi conclusión es que mientras estuvieron guardadas antes de ponerlas en circulación, voy a pensar positivamente, tuvieron un daño en el depósito y se les dañaron por humedad o por mal manejo una cantidad importante. Puede haber otras versiones que se robaron algunas cosas, pero vamos a basarnos en principio en que hubo un daño y entonces se complicó la cantidad. En cada valor voy poniendo, y van a ver la diferencia de lo que se contrató y lo que finalmente se puso en circulación. El plan de la exhibición es bastante sencillo, es el comienzo de la historia son las estampillas, que fue lo que se emitió a los sellos. Después los ensayos, pruebas y muestras o espécimes que hicieron para la UPU. Y empiezo de los valores bajos, que es de medio centavo al 20 centavos. Después sigo con los valores altos, que son solo 2, 1 peso y 10 pesos.
Y termino con el acuse de recibo y el recomendado en el recorrido de las estampillas. Y finalmente, para cerrar la historia o el recorrido, muestro unas postales conmemorativas para el centenario. Estas son las estampillas. En los valores bajos son 6, medio centavo, 1 centavo, 2, 5, 10 y 20 centavos. Aquí, por el scan que hice de la colección, no se ve muy bien, pero la calidad de la impresión es maravillosa. Ya lo veremos más adelante. Estos son los valores de los pesos, que son 1 y 10, y los servicios que había, que era el acuse de recibo en 5 centavos y el recomendado en 10 centavos. Entonces, empecemos con los ensayos y pruebas. Esta es la primera referencia que se conoce de esta emisión, una propuesta que le hizo Perkins a Colombia, que no fue aceptada, pero que me pareció que era muy importante para la historia del recorrido de la emisión. Esta, por los textos que tiene la hoja grande, la presentaron en 1909, o sea, al mismo tiempo que la American, y seguramente la propuesta económica o lo que fuera no fue tan buena y American cogió ese contrato. Hace muy poquitos días conseguí, estos son unos ensayos en fotográficos, pero conseguí esto que es las mismas, si lo ven, las mismas que están acá, cada uno de los valores, aquí está el original, son unos dibujos a mano absolutamente espectaculares. Esto se lo compré a un comerciante que ustedes conocen mucho, que es el alemán, que creo que está ahorita muy de capa caída. Pero bueno, entonces por eso esta no está montada en la colección todavía, por eso el formato de presentación es diferente. Y lo que hice es que las amplié para que vieran el detalle de los dibujos. Esto pues desafortunadamente no fue la que se aprobó, pero me pareció muy bonito mostrárselas. Incluso los valores de 5 pesos nunca existió. Los personajes que salen también variaron en el orden, pero bueno, esta ya es la serie final. Entonces aquí tenemos la propuesta ya terminada y hacen un folleto de presentación. Y curiosamente ponen una estampilla de Venezuela que no hace parte del juego, pero bueno, ahí está. Estas son sin perforar y es de estas presentaciones muy típicas del American. Aquí está la serie. Con el resello de espécimen, que fue una que le mandaron en la UPO a Berna y ahí la distribuyeron, llegó a la oficina de Portugal y ellos la mandaron a Goa, a su colonia. Entonces es curioso porque esas al mercado no salen tan fácilmente, a menos que salga un archivo de algún país, que ha pasado con estas de Portugal. Esta también es una nueva adquisición, son las fotos también, pero de la serie que salió definitiva del American Bank. Curiosamente, solo estaban estas 4. Aquí están ampliadas, el tamaño es el mismo de la estampilla. Y pues me pareció muy interesante. Cuando la monte, no estarán montadas diferente, pero bueno, aquí están como están ahorita. Entonces empezamos con los valores. ¿Qué hago yo? Y lo van a ver repetido en todo el proceso. Pongo una prueba o un ensayo. En este caso, conseguí las fotos que le mandó el gobierno colombiano al American Bank de referencia para hacer la estampilla. Entonces, ustedes ven aquí están los números de récord del American, detrás están los sellos de recibo y pues digamos que en principio son únicas porque eran las que le llegaron al archivo y las guardaron allá. Cuando ese archivo se vendió años después, pues salieron. Yo las vine a conseguir hace muy poco, pero digamos que el origen. Fue un coleccionista muy importante en Colombia que compró todas estas cosas. Y después Brian Murhaus compró esta parte de acá, que también viene de los archivos, o las ha comprado antes, donde está el número original que le dieron la American, después cuando renumeraron en un momento una reorganización de todos los archivos, y finalmente cuando salió esto al público, pues al comercio, pues están estas piezas que también son únicas en. Esta es una típica prueba de un sunken die proof de la American. La tenemos en casi todos los países donde el American hizo estampillas.
que son muy bonitas, varían un poquito en si tienen solo el centro, si tienen textos de la persona, si tienen los códigos del American o no. Ahorita en el camino van a ver que tengo varias opciones. Y aquí está la acotación que la van a ver en todo el recorrido de los valores. Las estampillas que se imprimieron, por ejemplo, en este caso fueron 200.000 de este valor, del medio centavo. Y se incineraron 12.755, lo cual generó que solo quedaron 187.245. Como les dije al principio, el acta de esa incineración existe. Lo tuve en mi poder. Entonces, digamos, esta información está confirmada. Lo que no dice el acta en ninguna parte es por qué. Pero bueno, no importa. Lo importante es que pasó y que las cantidades que salen en los catálogos, digamos los colombianos, porque en Escondo no ponen cantidades ni en Iberia y eso, son muy distintas a la realidad, normalmente más de lo que fueron. Siguiendo con este valor, pues aquí están hablando del Standing Proof que todos han visto en sus países similares. He tratado de pues, poner las que más he conseguido, porque me parecen muy llamativas y muy atractivas y como parte de la historia me parecen muy importantes. Los formatos a veces, pues uno siente que se desperdicia hablando ya en crítica de expositor, pues que son muy grandes, pero pues podría uno hacer como hacen en temáticas, las ventanas y la cosa, pero al final el espacio no es tan fácil, haciendo una autocrítica de manejar. Entonces, por eso las tengo así. Entonces, ahí van viendo que varían. Esta no tiene el número de la American, no tiene el pie de imprenta, este lo tiene. Van variando en algunas sutilezas. Estas son unas que hacían parecidas al primer formato que vimos de presentación sobre cartón y las ponían para publicidad de ellos o para mandárselo al gobierno a una copia o dos. Bueno, las cantidades de esas no son claras cuántos hicieron. Aquí está básicamente en dos colores, el violeta, el color final. Sigo, normalmente trato de poner, si tengo el espécimen, lo pongo, y si tengo un múltiplo del espécimen, prefiero ponerlo. Esta estampilla específicamente, aquí hago un pequeño corte, un paréntesis. En Colombia solo hay dos ejemplos de centros invertidos. Esta emisión que tiene este valor del 2,5, perdón, del medio centavo. Y en la serie de Perkins de 1917 que tiene el recomendado de Puerto Colombia, que es, también tiene el centro invertido. En este caso se hicieron 100 estampillas, un pliego. La existencia de cuántas sobreviven es muy difícil. Yo tengo, digamos, reseñadas 47, pero en muchas colecciones en Europa entonces deben estar y pues es una pieza atractiva y conclusión, no es tan fácil seguirle la pista. Tengo el bloque más grande que se conoce hasta ahora, el pie de imprenta que me parece muy interesante, dos maravillas porque son usadas y las dos cancelaciones son buenas, son, digamos, son de la época, del momento y como esa estampilla en principio usada no vale lo mismo que nueva en principio, pues cancelarla no tendría mucho sentido para un falsificador, pero bueno, todo eso empieza a ser relativo. Y aquí aparece una de las cosas maravillosas que es muchas falsificaciones sí se hicieron. Entonces hice la tarea de cómo era el proceso. Básicamente, coger una estampilla común y corriente, normal, es una estampilla que vale, pues, no sé, 10 centavos de dólar, no vale nada, es muy barata. Le recortaban con mucho cuidado al centro lo ponían al revés, lo pegaban. Y hay unas que por detrás se nota muy bien la cosa, otras las reengomaban y es muy difícil notar. Y a veces solo el tacto permite uno notar una pequeña diferencia de un sitio al otro, por decirlo de alguna manera. Y esta es una cosa maravillosa porque es una tarjeta muy linda, muy todo, pero es con una estampilla falsa. Entonces aquí se ve un poquito el proceso y un uso de esa falsificación. El caso anterior es único, pero este es el recorrido normal de lo que hago con cada uno de los valores y lo van a ver. Entonces, si tengo el bloque que tiene los números de referencia del American o tiene algún texto del impresor, lo trato de conseguir y si lo tengo, pues lo exhibo. Después me meto en variedades que no son muchas las que hay, a excepción de dentados. Muy sutiles, no hay un doble dentado grande, no hay una cosa así especial en toda la serie, no.
Entonces, pues, más o menos lo que poco que se consigue. Después de cada una de los valores, hago cancelaciones. Trato de conseguir, por ejemplo, los años simplemente para referenciar el primer uso y el último uso, pero en año. Después, poblaciones, las más posibles que consigo. Cuando hay un múltiplo, pues lo pongo porque pues, me parece importante. Y después hago siempre trato de poner o conseguir cuando hay cancelaciones especiales. Esta es en el reverso de una página, de un mostrario, digámoslo así. Por alguna cosa le pusieron el sello por detrás. Y esta es de la transportadora de la Hamburg American Line, que la van a ver en varias ocasiones. Después me meto en usos, como les comentaba en el principio. Esta estampilla era más que todo para uso de tarjetas y printer madre, entonces pues es donde uno la encuentra. Ahí, para no meternos en mucha profundidad, pues trato de buscar diferentes usos a diferentes destinos. Y bueno, y digamos que Orígenes también hace parte del proceso. Como ven, esta estampilla, pues no se usó, no se consigue fácil, porque su uso realmente no existía sino para un centavo. La tarifa de medio centavo no era la que tocaba. Entonces, su uso era o para completar un centavo o no sé para qué, porque no se consigue, no existe. Entonces, después viene el siguiente valor, que es un centavo que tiene a Policarpa Salavarrieta. Lo mismo, en este caso conseguí la foto que le mandaron de Colombia, del gobierno a la American Bank. Las pruebas, el mismo esquema que vimos en la primera, que son las de los archivos, que finalmente alguna vez salieron, está con el número viejo y con el número corregido. Y las tradicionales pruebas de die proof de la América. Aquí la cantidad, se hicieron 606 mil, se incineraron 31 mil, es una cantidad impresionante de estampillas, y quedaron 574 mil. Después viene un centavo, la prueba, otro formato diferente con los textos y todo, y dice aquí for approval, entonces digamos que esta es de las últimas que salieron de los archivos. Dos de las de presentación en dos tonos diferentes. Nuevamente el espécimen cuando lo consigo con el número. Estos son los múltiplos más grandes hasta ahora conocidos. Y cuando tiene el preimprenta. Por eso digamos que tengo dos, entre comillas, diferentes. En esta estampilla existe esta variedad de un verde azuloso y un azul. Hasta lo que hemos podido ver y lo estudiamos con Dieter en su momento. No es una decoloración, sino fue una plancha, o sea, un pliego seguramente decían que cometieron el error y salió a la calle. Después viene ya el bloque normal de la estampilla usada, que circuló, perdón, las perforaciones hacia la derecha, hacia arriba, hacia, ¿no? Voy buscando las que. Nuevamente, las cancelaciones por años, aquí tengo del 10 al 13, y las poblaciones. Cuando encuentro múltiplos, aquí uno ve que el uso era para completar tarifas mayores y no la de medio centavo. Cancelaciones curiosas de ferrocarril, un bisectado en un uso de correo urbano, y nuevamente aquí la Hamburg American Line. Un uso departamental que es muy curioso. Esto es en Sonsón, una población en Antioquia, y este que es un múltiplo grande. Tiene un fragmento interesante. Aquí, hasta ahora, es el primero que hemos visto un valor declarado en un sobre. Está claramente el texto de cuánto era el contenido, cómo fue el envío. El pago de los 3 centavos está correcto porque era un porcentaje del valor declarado. Entonces, digamos que el uso está totalmente bien hecho y por eso lo tengo así como una pieza muy interesante y muy llamativa. Hicieron privadamente en Cúcuta una serie de las distintas estampillas de esta serie, hicieron dos o tres valores, o creo que son cuatro, hicieron una estampilla como una tarjeta conmemorativa y aprovecharon, hicieron, digamos, un resello del primer día, pero no es oficial. Esta parte se la inventaron.
pero me pareció atractiva y no hay manera de decir que no fue el oficial. Porque, digamos, en ese momento no se usaba el esquema del primer día de misión con un matasello especial. Después, usos diferentes. Estas son muy atractivas. Esta sí es la tarifa correcta para el uso de una postal. No se conocen tarjetas usadas internamente en Colombia, todas eran al exterior. Y pues he tratado de conseguir destinos curiosos, como este, digamos, no son tan escasas, pero sus usos curiosos como Suecia, Bohemia, Moravia y Japón, pues ya son más atractivos. Sigue aquí esa tarifa, perdón, aquí me devuelvo porque. Entonces, aquí lo que pasa es que la tarifa, el otro centavo está en la parte de atrás. Entonces, por eso solo se ve el frente. Aquí en esta sí se, digamos, la pusieron en la parte de atrás bien. Aquí pusieron una bisectada, o sea, sumar los 2 centavos, que era la tarifa correcta para internacional. Y nuevamente, pues, Austria, Suiza, Bélgica, con destinos llamativos. Aquí ya empiezan los sobres. Aquí sí existen los usos nacionales, lógicamente. Las tarifas están correctas. Entonces está en Bogotá, Mariquita y Onda Bogotá, que son, digamos, no son tan fáciles de conseguir porque la mayoría del correo iba al exterior. Otros destinos diferentes internacionales. Y aquí aparece el primero recomendado. Como ven, la estampilla es atractiva, llamativa y lo supieron usar muy bien. Después viene el 2 centavos. Nuevamente aquí conseguí la prueba fotográfica que se mandó. Aquí no hicieron sino dos de esta porque no hicieron centro, sin el centro ni con el centro, sino completa. Y la estampilla de presentación, nuevamente la grande, la American. Y aquí la cantidad fueron 1.600.000. Se incineraron 6.900, ya estuvo más razonable que las anteriores. Bueno, el espécimen, los bloques con la impresora abajo, con el número de guía de récord del American. Cancelaciones, aquí solo tengo del 10 y del 11 en manuscrito, y aquí hay 10, 11, 12, 13, hasta el 19. Este es de los usos más tardíos que hay. Y nuevamente, perforaciones de variedad de perforación. Muchas más cancelaciones de pueblitos. Esta, como es más, digamos, más usada, pues se consigue más variedades. Curiosidades, nuevamente, tren, una cancelada en Liverpool, otra de Packebot, y aquí hay una de Sonsón similar a la que vimos atrás de la población de Antioquia. Este es un sobre muy curioso a Buenos Aires, recomendado. Como en ese momento no había la estampilla recomendado, pues simplemente validaron esas dos con una R encima. Un bisectado de uso local y un fragmento de un money order. Usos en sobre. Estos son todos nacionales. Bogotá, Tunja, Bogotá, Cartagena. Y este es recomendado y hasta ahora es el único que se ha visto recomendado de uso nacional. Aquí ya empieza el exterior. Nuevamente busco, esta tarifa es más común, entonces busco pues destinos curiosos. Aquí está Porto Alegre, está Rochester, Panamá a Nueva York, pero perdón, Tumaco vía por Panamá, que es interesante con Pasto. Bueno, cositas llamativas y diferentes que no son tan comunes. Italia, bueno, aquí hay una de Nápoles. Aquí empieza a surgir también que les falta tarifa, y entonces mezclan con emisiones anteriores. Y curiosamente hay el medio centavo en esta emisión, pero hay un centavo en esta emisión, pero lo usan con series anteriores, seguramente oficinas que ya se les ha acabado el stock o alguna cosa así, el inventario. Tarjetas, aquí vuelve a aparecer el amigo de Cúcuta que hace las tarjetas privadas y les ponen el día de emisión. Destinos interesantes y curiosos aquí para nuestros amigos, Argentina, Paraguay, Venezuela. Por eso las tengo ahí. Esto son de una exposición que se hizo nacional en el 10. Entonces hicieron una serie de postales que son generalmente muy bonitas, en el Parque de la Independencia.
más usos diferentes. Aquí hay una fecha bonita porque es muy el principio de la emisión de la serie. Entonces, allá Suiza, Dinamarca, Italia, Alemania, Inglaterra. Esta, pues, desafortunadamente la pusieron de este lado, entonces la tarjeta pues quedó más bonita que las otras, pero bueno. Viene el 5 centavos, que es con Simón Bolívar. Aquí no hay ni dibujo, ni prueba fotográfica, ni nada. No lo tengo. Eso salió. No sé, no sé quién lo tendrá, pero seguramente lo mandaron de Colombia para hacer la estampilla. Nuevamente están las dos pruebas que salieron, que no salieron con, perdón, las del archivo. La normal en tamaño grande con estas dos. Y el espécimen. Nuevamente múltiplo. Aquí ven, 460 mil se imprimieron, 17 mil se quemaron. El bloque 4, aquí hay un error que es curioso porque tiene una impresión por detrás que no pasa en esta serie, a excepción de unos pequeños desplazamientos de perforaciones. Los errores son muy poquitos, por no decir que ninguno, a excepción lógicamente del invertido, que yo creo que fue más que un error, fue una intención de sacarlo así. Aquí entonces hay 10, 11, 12 y aquí aparece en el año 22, muy, muy, muy tardía. No tengo un sobre, nada de esa época, pero digamos que pues, si está ahí la cancelación es porque llegó allá. Pero en sobres y en documentos solo he visto hasta el año 19. A partir de este valor y por circunstancias del mercado colombiano han aparecido algunos archivos interesantes que tienen, uno en Santander, otro en Zipaquirá, que han tenido. Entonces he conseguido correspondencia judicial, van a ver adelante, y los valores altos que son casi imposibles de conseguir han aparecido en algunas correspondencias, por eso los tengo. Van a decir que repito, pero es la misma variable, la misma moneda, la manera de montar la colección, la tarjeta de Cúcuta y los usos diferentes. Y de algunas curiosidades de tren o esto de la United Fruit Company en Santa Marta. Una aquí usada para tema de telégrafos. Aquí para encomiendas. Y viene el recorrido por los sobres. Este 5 centavos era el valor para el correo en exterior. Entonces, pues digamos que los portes también. Voy buscando distintos orígenes, distintos destinos. Digamos, orígenes chiquitos como Ciénaga o algunas poblaciones pequeñas, tratando de obtener un material pues lo más atractivo posible. Curiosamente, aún siendo tanta la emisión, aún siendo una época que había mucho comercio, los sobres que sobrevivieron tampoco son muchos. O sea, si yo tengo 10 sobres repetidos, no tengo más. No, no, curiosamente no es una serie que se consiga fácil en sobre. Aquí hay una piecita curiosa que es, esta se la enviaron a un personaje muy importante en la historia de nuestra filatelia, el Gustavo Mikkelsen. Ustedes han visto eso con Darío Díez, han comentado sobre eso, Manuel Arango también, que hizo varias cosas muy interesantes con la filatelia nuestra, por no decir fechorías. Bueno, después empieza esta página, junté varios, los que pude recomendados. Hay Argentina y la mayoría de Estados Unidos, pues que era con el que más comercio había en esa época, Colombia. Viene el 10 centavos. En este caso tampoco conseguí la prueba fotográfica, o no existió, no lo tengo claro. Entonces aquí hay la diferencia, es que hay dos tipos de colores, por eso tengo los dos. Aquí están sin el valor, aquí ya están con el valor. Aquí está uno en negro y está en el color definitivo. Esta está con el número de referencia, este no lo tiene, no es la orden. La prueba de la presentación y el espécimen. Aquí no conseguí múltiplo de esta. Usos, nuevamente. Las perforaciones. Las perforaciones de Perfins con unos corazones. Recomendado a mano. Algunas piecitas un poquito más interesantes del Pakebot. Y nuevamente la secuencia de los años, del 10 al 17 en este caso.
sobres. Aquí ven este es de la correspondencia de Zipaquirá, un porte muy grande. Ya en este momento, pues los 20, los 50 centavos era un porte grandecito, pero llevaban bastantes páginas. Aquí se quedan 30, 32 páginas de un archivo, de una sucesión en este caso. Entonces, por eso aparecen estos franqueos grandes y aparecen también en este tipo de sobres. Pero si van viendo, ya estamos hablando del año 19, esa correspondencia es tardía, pero totalmente válida. Este también es un sobre judicial. Aquí hay una bastante interesante porque realmente el porte son 5 centavos y el recomendado son 10. Utilizaron estas estampillas para pagar el porte recomendado. Es interesante. En ese momento aquí no había la estampilla recomendada. Este es otro, un portecito simpático a Argentina. No es fácil, pero está sobrepagado por un centavo. Viene el siguiente, que es el 20 centavos, que aquí sí conseguí no solo una, sino dos. No sé por qué mandaron dos diferentes. Bueno, era porque esta la mandaron inicialmente y terminaron aprobando, fue esta, que Santander está mirando para el otro lado. Pero en el archivo de American están estas dos. Estas son las mismas piecitas que aparecen siempre, que afortunadamente Brian las tuvo y yo las pude comprar, donde están todas los DAI en las dos versiones. La clásica pieza, pero en formato más pequeño, la de presentación y el espécimen. En este caso hicieron 25.000, incineraron 158. Este le fue bien. El bloque, cancelaciones. Algunas, este es digamos, la más grande conocida hasta ahora, de algunas poblaciones. En este caso, esta que es una pieza muy interesante, es también de correspondencia judicial, un porte muy alto. Era una orden ejecutiva de 90 páginas. Entonces era. Gracias a eso, pues hicieron este porte tan grande. Este es interesante a Argentina. No es a la misma persona, pero sí había una correspondencia interesante a Buenos Aires. Y este era un conocido comerciante, entonces decidió pues usar esta estampilla. Pero el porte, afortunadamente, sí corresponde al valor que debe ser. Después hay este también, este otro sobre que tiene un porte muy interesante con el 20. Entonces, conclusión están varias, he logrado conseguir varias con ese porte que ya era bastante alto en su momento. Ahora vamos a la siguiente, ya acabamos los centavos, los dos valores que son los dos de peso. El primero, aquí tengo el ensayo fotográfico que se lo mandan y un dibujo preliminar que también le mandan. Seguramente esta foto no fue muy clara, entonces le piden a alguien que haga este dibujo y se lo mandan a ellos lo guardan y lo utilizan para hacer la estampilla. En este caso hicieron 8.000 y quemaron 592. El espécimen, este es interesante porque adicionalmente tiene la fecha, que está clara que fue el 23 de febrero, que fue el primer día de la impresión. Entonces, esta y una pieza que más adelante sirve para documentar y confirmar que eso fue así. El bloque marginal, las perforaciones nuevamente, como ven, son muy sutiles, pero pues son variedades. Aquí hay un error que es interesante porque una estampilla que estaba en mal estado, por ponerle un nombre, la usaron y se ve claramente el sello usado sobre la estampilla deteriorada o dañada. Cancelaciones de estas con corazón de Perfins, estas con una estrella para usos bancarios y de seguridad. Este es el múltiplo más grande usado hasta ahora, reportado. Cancelaciones, un poquito repetitiva la cosa, pero pues cada valor tenía que tener sus usos. Y aquí tengo el 10 al 16. Un uso que hasta ahora es la única que hemos visto con esta estampilla en sobre. Entonces es bastante interesante. Y lógicamente está un poquito porque es filatélica sobrepagada, pero bueno, es la única que hay hasta ahora. Viene el 10 pesos, que es el valor más alto. En ese momento 10 pesos era
pues un pedacito de tierra, o sea, era mucha plata en ese momento. La emisión fue muy cortica, fueron 8.000, pero se incineraron 6.148, o sea, quedaron 1.850 estampillas. Esta fue la que más piezas se incineraron por algún motivo que no sé explicar, pero bueno, entonces uno la ve en los catálogos, es una estampilla de $400, no sé qué, pero no es nada fácil de conseguir y usada, pues es casi imposible. Entonces está igual la prueba del American y dos de las montajes, pero en distintos tonos. El espécimen, el múltiplo más grande, la prueba, un bloque. De esto hay un pliego que está en la colección. Desafortunadamente, como no la tengo conmigo, no le pude tomar la foto. Siempre la muestro, ocupa el espacio de dos páginas dobles, una encima de otra. Y se ve muy bien, es muy atractiva la pieza y digamos, la única complicada es cargarla para las exposiciones, pero bueno, nuevamente el recorrido de los años. Y aquí pongo una aclaración que es muy importante para los jueces, que no se conoce ningún sobre hasta ahora. Después terminamos el recorrido de las estampillas, vienen los acuses de recibo o el acuse de recibo. Este también se hicieron 8.000 y incineraron 1.280. Está la prueba, están los distintos piezas para el archivo referencial. Y aquí tienen, curiosa, pues el centro también, que era de otro color. Pero en este caso no hicieron el error del centro invertido, aquí no existe. Este es curioso porque es un espécimen que normalmente, primero es un color diferente y después tiene un sello, una marca de espécimen en la máquina de escribir que no es usual cuando normalmente eran en color rojo. Pero bueno, ahí está la pieza de la parte inferior y la pieza con el número de récord de la compañía. Esta es una cancelada por detrás, curiosamente, no sabemos, no tengo la explicación. Porque está nueva, pero le pusieron ese sello seguramente en algún archivo o algo, decidieron para tener un control, ponerle un sello por detrás, pero no sé la explicación científica. Cancelaciones, aquí, esta también es una pieza muy difícil de conseguir usada. Esta, pues, es muy interesante, hasta ahora solo se conoce esta. Estos documentos son relativamente, no son tan difíciles, pocos sobrevivieron, pero existen, pero con esta estampilla solo hay esta hasta ahora. Está perfectamente bien utilizado, está enviado a París, está como debe ser la tarifa, está bien. La última pieza es el recomendado, que es los fusilados de Cartagena, que tiene su historia también, te les muestro aquí adelantico de una parte de eso. Se hicieron 50.000, se incineraron 43.000. Esta incineración es parte, porque seguramente se afectaron algunas mientras estuvieron guardadas y otras porque el gobierno colombiano las retiró. ¿Por qué? Ya les cuento aquí. Entonces, antes de pasar allá, están las mismas piezas del recorrido de todas las otras, las del archivo. Esta prueba para demuestra que ¿verdad? Aquí está el espécimen, otra vez ahí esta cosa en rojo, o sea, lo tuvieron en los dos valores del recomendado y el acuse de recibo. Entonces, cuando esta estampilla se hizo, el gobierno español se quejó de que pusieran este asesinato, pues por decirlo mal, el fusilamiento por parte de los españoles. Entonces, como el gobierno se quejó, dijeron, bueno, pues quitemos la circulación. Y la quitaron, pero alcanzó a estar un poquito, pues unos días, y después la recogieron o la quemaron. En ese poquito tiempo de la situación, sobrevivieron o se usaron tres sobres. Este es uno de ellos que sale de Cartagena y hay otros dos en manos privadas, en otras colecciones, perdón. Y esta es una cosa pues simpática, lo tengo de referencia porque es en el año 58, o sea, bastantes años más tarde. El correo se lo aceptó, llegó a su destino y nadie dijo que nada. Pero aquí lógicamente se ve la mano de un filatelista, que era el señor Rincón.
Pero bueno, aquí lógicamente aclaro que es filatélico y que, pero pues me pareció interesante mostrarlo. Ya para terminar, viene, este es como lo que yo le llamo el fin de la historia y el cierre. Hicieron una serie de conmemorativa con los símbolos patrios y con el himno nacional. Yo la verdad, de esta del himno he visto dos, creo que tres, seguramente pues no iban a ser tres, debe haber 100 o 50, alguna cantidad interesante. Pero me pareció que como cierre, pues, de toda esta cosa, en vez de poner la emisión siguiente, que no tenía nada que ver con American Band, decidí que estas, y que aparecieron por ahí afortunadamente en las calles, era una buena idea para cerrar la colección. Y pues son hechas en el día correspondiente que tocaba, y pues era para hacerle un gesto a los símbolos patrios. Y con eso damos por terminada la presentación y ya estoy listo para recibir preguntas, críticas, inquietudes y curiosidades. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Santiago Henry me pidió que Hola, manejara las Santiago. preguntas Ah, y bueno, respuestas, gracias. así que si alguno de ustedes tiene preguntas para Santiago, por favor, mientras aparecen, Aldo, tienes una. Hola Santiago, buenas noches. Hola Aldo, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, disculpa, no llegué al arranque de esto porque estaba teniendo un temita, pero vi la última parte y la pregunta creo que es válida para esta última sección de los ajustes de recibo y de los certificados. ¿Por qué, a pesar de que hay más de mil y algo piezas vendidas en el ajuste de recibo, que creo que es un solo valor, si no me equivoco, que es la colección que vi yo de Suiza, ¿correcto? No, esta es otra. Ah, esta es otra. Sí, esta es Ya. la de 1910, la otra es la Ah, 17. ya. Disculpa. A pesar de que hubo tanta venta, ¿por qué no hay piezas? O sea, no. Y veo que también hay muy poca pieza usada, ¿o es que has hecho una selección en la presentación de piezas usadas? No, en el acuse de recibo específicamente solo hay esa hasta ahora, como pieza usada. Y a pesar que hay más de, hay En un algún. documento, digamos, hay unas sueltas, pero pues tú sabes que eso, como todo, puede ser relativo si lo hicieron bien o mal. Y en los recomendados pasó lo mismo, pero ahí también está la variable de que la quitaron de circulación por la cosa con los españoles del asesinato allá. Entonces, del fusilamiento de la gente en Cartagena. Entonces, lo que pasa es que, aunque se hicieron muchas, no circularon casi. Esa estampilla nueva se consigue con mucha facilidad, pero usada es muy difícil. O sea, las incineradas es una cosa, pero digamos que la diferencia de las incineradas frente a las que supuestamente quedaron, tampoco es que la existencia de ellas sea Sí, el visible. hecho que hayan salido a la venta no necesariamente implicó que las vendieran. O sea, se quedaron en el almacén en su momento. ¿Cuántas se vendieron? No sé, pero se consigue fácilmente en el mercado hoy en día. O sea que las que de pronto en el archivo del correo, hoy en día pueden existir varios pliegos guardados, algo así, no sabemos. Porque ese archivo se ha ido rotando y ha ido desapareciendo y ha ido, Caminando. ¿no? Entonces no sabemos en qué ande hoy en día. Ok. Oye, muchas gracias, ¿eh? No, señor. Santiago, primero felicidades por tan bonita charla. Yo te tengo una pregunta. ¿Ha habido algún otro ejemplo o perdón, otro caso en Colombia en donde hagan incineraciones? Y de haber sido así, ¿por qué? Que yo tenga récords no oficiales, pero seguramente lo hicieron. Pero digamos que cuando lo han hecho y lo dejan en un acta, es porque seguramente ha habido o una mala impresión, entonces la recogen y le dicen al impresor, esto no se lo recibimos, lo vamos a quemar, pero en los récords, para pagar y para todo, seguramente tiene que haber un soporte. Sí. Yo la verdad no tengo conocimiento de decirte que en el año 53 o en el 40, no lo tengo. Pero seguramente debe haber pasado, Sí. ¿no? En este caso sí fue claro que pasó y quedó escrito y el documento se conservó, ¿no? Y en este caso, ¿incineraron todo al mismo tiempo o lo hicieron por partes? Yo diría que todo al mismo tiempo, porque el acta es una sola. Entonces sí fue al mismo tiempo.
Okay. A excepción de la de los fusilados, porque sí. Eso fue posterior. Uh-huh. Ah, con relación a esa, ¿es popular o era popular el acuse de recibo en Colombia? ¿Eso podría justificar la poca existencia de piezas? Era costoso, uh-huh. ¿no? Pero la gente, digamos que en más institucional que cualquier otra cosa, se usaba para tener un récord de que una confirmación. Pero para el común de la gente no le interesaba, porque pues era casi que el doble del porte para tener una esa tranquilidad. Entonces era más para uso institucional. Ah, ya. Muchas gracias. No, señor. Luis Fernando. Hola, Santiago, buenas noches. Hola, Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bonita presentación. Muchas muy gracias. Muy linda la serie. ¿A dónde se ha visto esto en exposiciones, Santiago? Yo en Estados Unidos la he mostrado varias veces. Internacionalmente hace bastante no la muestro. ¿Dónde estuvo la última vez? Porque, no, hace rato que no la muestro internacionalmente. Okay. O sea, pues, internacionalmente Estados Unidos, pero de ahí no ha pasado. Ok. De pronto en Chile la mostré alguna vez, creo. Gracias. No, señor. Walter. Walter, no se te escucha. Walter. Está fónico. No se oye, Walter. Ha levantado la mano, Walter. Sí, pero no lo escuchamos. Se arrepintió. Juan Manuel Moreno quiere hablar. Gracias, Santiago. Muchas gracias y una muy bonita exposición. Gracias. Yo presenté la colección del Salto de Tequendama. También tengo registro de incineraciones de una estampilla del Salto, pero no tengo aún el certificado. Digamos que sí hay otros ejemplos de ese proceso de incineración. Uh-huh. La pregunta para Santiago es, ese valor de 10 pesos que mostró en su colección, que es pues para la época supremamente costosa, ¿podría considerarse como una emisión que haya sido especulativa o para qué realmente sería el valor o el porte de 10 pesos que era muy alto? En teoría era porque en ese momento necesitaban un valor alto para mover oro. De las minas a los centros de fundición y de los centros de fundición al banco, bueno, digamos, variaba dependiendo, y necesitaban unas estampillas muy, muy altas, de porte muy alto. Eso normalmente, esas bolsas o sobres, lo que sea, desaparecían. Entonces, por eso no sobrevivieron. Seguramente algún día aparecerá por ahí alguien que tenga una bolsa de Manila con 10 estampillas pegadas, pero es que una casa costaba 35 pesos, era una cosa, 10 pesos era una fortuna. Entonces, seguramente solo para ese tipo de usos podría ser, y seguramente la ley lo pedía, necesitamos algo para tener, pero pues no se usó casi. ¿No? Santiago, en el chat está la pregunta de Walter, dice, ¿existían abonos de casillas de correo con estampillas como comprobante de alquiler de esas casillas? Existían, sí. Sí. Yo desafortunadamente no tengo con esta emisión, tengo con la anterior del año 8, digamos 6, 7, 8, y después tengo una con una emisión posterior del año 15, pero del año 10 no tengo, pero tuvo que haber existido. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? O sea, ¿ya me puedo quitar el susto? Sí, no, mejor no. No, esta es una pregunta sencillita, pero yo creo que explicaría un poco la escasez. De lo que más llama la atención, de lo que Santiago nos ha explicado hoy aquí, es que en una serie que tiene valores de porte, salvo la explicación esa del 10 y los dos especiales, valores de porte normales,
La pregunta es si no era que había muchas otras series en competencia con esta en el mismo periodo y que dominaban y dominaron la correspondencia de la época, porque no habría una explicación clara por qué en un país de la importancia postal de Colombia no haya más correo. Entonces, Luis Fernando, lo que está diciendo es exactamente la clave. Primero le hicieron en principio para que circulara por un año, como una cosa conmemorativa y bonita y atractiva, y por conmemorar un año de la historia de Colombia. Pero al mismo tiempo estaba circulando, y viste ahí un par de cartas o tres, una que estaba desde el año 4 y después otra, esa misma se hizo en el año 8, que era mucho más popular, con cantidades alarmantes de impresiones, y se consigue fácilmente en la misma época, en el mismo periodo, muchos sobres. Entonces sí, yo creo que esta estampilla de pronto llamó la atención y muchas las dejaron en las casas de recuerdo, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, el hecho es que sí circulaba la otra al mismo tiempo, es la que llamamos nosotros de los numerales, ¿no? Esa es la explicación, sí. Perfecto, gracias. No, a ti. Felicitaciones, Santiago, por el... Gracias, Alfonso. Una consulta. Las dos tarjetas que mostraste al final con el himno y la otra, ¿eran preporteadas o esas tarjetas se regalaban el día del Bicentenario? Sí, yo creo que no se regalaban, pero sí se vendían, pero no eran preporteadas. O sea, en la parte de atrás tiene para poner el porte. Ok, gracias. Sí, señor. Disculpa la intervención, pero para seguir con lo de Alfonso, esas tarjetas, si bien no tenían valor, ¿están directamente vinculadas con la serie o sencillamente se supone que salieron esas fechas? Sí, salieron para conmemorar el evento, pero realmente con la serie no tiene nada que ver. Si uno es estricto en el tema, no tiene nada que ver. Solo que las dos conmemoran lo mismo evento, que es la del Bicentenario. Claro, pregunto esto porque como ahora último se está creando ahora mismo una clase de picture postcard, tarjetas postales, entonces estas tarjetas pueden encajar dentro de una colección de tarjetas postales, digamos temática de independencia o lo que fuera. Lógicamente sería bueno saber si fueron emitidas por el correo o para hacerlas vinculantes. Claro, pero yo creo que son de uso privado, hecho, son del gobierno más no, más no del correo, hagámoslo así. Gracias. No son preporteadas ni nada, o sea que no son del correo. Uh-huh. ¿Por qué las pones ahí al final y explicas al estilo de las colecciones gringas de que las pones en vez de poner la emisión siguiente? Perdón, aclaro que yo tengo una duda profunda de la pertinencia de esa costumbre gringa. Uh-huh. Y de hecho, a mí me han bajado puntos alguna vez que he expuesto ahí porque no pongo algo que diga conclusión y lo que sigue. Correcto. Lo que pasa es que como yo estaba solo en lo del American, yo quería cerrar con algo, el American y 1910, el tema del centenario, quería cerrar con algo que fuera afín y no dejar simplemente 10, la última estampilla de recomendado, un sobre bonito que se usó y cerrar la cosa ahí, sino quería como algo que fuera relacionado con. Pero si uno dila delgadito no tiene nada que ver, digámoslo así. O sea, tiene y no tiene. No, pero filatélicamente. La pregunta. Sí, voy para la respuesta de eso. Entonces, en muchas colecciones, o incluso las que yo tengo, hay una emisión que termina en el 17 y al otro día imprimen una nueva, que es el cambio de diseño, lo que sea, pero tiene que ver con el proceso del país. Entonces, esa sí tiene sentido que uno terminó y diga, la que sigue es esta. Claro. Entonces uno dice, ya esto se acabó, pero sigue esto, y entonces uno dice, qué bueno, cambiaron de diseño, les llamó la atención, etc. Pero en este caso, del año 10, la siguiente salió en el año 18. Digamos, no tenía nada que ver. Entonces, ¿para qué pongo una siguiente emisión de algo que no tiene ni que ver con American? Sí. Ni, no, entonces, no.
En cambio, estas tarjetas las encontré por ahí escarbando en la vida y dije, este es el cierre para, como para terminar el cuento, ¿no? Pero Hilando Delgadito es por mi gusto, ¿no? No es fácil de defender en el sentido de ante un juzgamiento diciendo, pero ¿y eso qué hace ahí? Pues porque me dio la gana. Eso está muy bien. O sea, pero ese cuento de que los gringos te bajan puntos porque no pones en la última hoja algo así, a mí me... Uy. Sí, eso del cierre es... El arranque y el cierre se ha vuelto una cosa importantísima que a veces es muy forzada cuando hay cierre. Hay veces que no hay cierres. Es decir, es muy difícil. Entonces dicen, ah, bueno, pero inventémonos algo y ponen, ¿no? Cuando uno anda buscando campo en las hojas para poner piezas buenas... Y tiene que poner una tontera al final para no perder ese punto. Sí. Y se ha vuelto muy, muy normal, desafortunadamente. O sea, ya lo piden mucho. A nivel FIP, no. No, a nivel FIP, no. No. No como requisito, digamos, ¿no? Pues, si uno lo hace y lo hace bien, es bienvenido. Pero no es un requisito cerrar la historia, ¿no? Más aún, la historia como tal no existe en FIP todavía como que es obligatorio seguir un cuento, ¿no? Pero sirve para organizar, porque si uno lo tiene claro cómo es el recorrido, pues le queda más fácil organizar la colección o la exposición. Desde ese punto de vista tiene mucho sentido, ¿no? Ok. Aldo. Hola. A ver, para intervenir un ratito en este tema que toca Luis Fernando, estamos hablando con Santiago, que tiene mucha experiencia como jurado FIP, Luis Fernando también. Y es cierto que no hay nada escrito en la FIP en eso, y no sabía que en Estados Unidos que eso se convierte en un requisito, pero la verdad es que a veces no tiene sentido. O sea, claramente lo que Santiago acaba de decir, entre una serie y la otra hay tantos años de diferencia que no tienen sentido para qué colocar la otra. Yo entendería colocar un epílogo, un cierre con un cambio de emisión, si es que viene una emisión que definitivamente saca la anterior. O sea, allí sí lo entiendo, y lo he visto, y lo aplaudo en muchas colecciones. Pero cuando no veo un sentido lógico, y hay material suficiente para cubrir los 5 u 8 marcos, o sea, la verdad es que no tiene lógica. No tiene lógica, ¿no? O sea... Es forzado. Mejor, Santiago, claro, es mejor ni siquiera, o sea, perder tu tiempo colocando la serie siguiente. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, que en Ecuador, la primera serie de Ecuador, como hasta el 4 reales, luego fue cambiada por la serie dentada. Sí, puede quejarse una última hoja si es que quiere, porque una pasa a la otra, pero con esto que tú estás mostrando, con 8 años de diferencia, donde no hay relación lógica, no tiene sentido. No tiene sentido. Podríamos en algunos casos sí, pero no en todo, Fernando. Y no tendría por qué estar penalizándose eso. Gracias. Bueno, yo creo que también en este caso medio aplica. Uno podría hacer un cierre diciendo, bueno, hasta aquí llegó el contrato de la American Bank Note y aquí se salió de Colombia, por decir algo. Y viene la primera impresión nacional, o el primer contrato con Perkins o con De La Rue o el que sea. Ahí tendría cierto sentido porque uno dice, cerramos aquí American y viene, entra De La Rue a Colombia. Me estoy inventando, no es el caso exacto en este. Pero si no, pues en el fondo está uno esforzando la máquina. Entonces yo dije, yo no la forzo, yo voy a meter este par de tarjetas bonitas ahí, que se ve como un cierre atractivo y ya. No. Claro. Y Fernando. En realidad, tal vez de lo más odioso que hay en estas charlas bonitas cuando le toca a Colombia es que algún pato venga y hable de México o de Costa Rica. Pero el ejemplo tal vez inteligente a que Aldo hacía referencia es relativamente fácil en Costa Rica, porque en Costa Rica, después de prácticamente con la primera emisión, las 4 o 5 emisiones del siglo XIX y las 3 primeras emisiones del siglo XX, todas fueron demonetizadas en ocasión de la puesta en uso de la nueva. Es decir, la de 1901 entra y demonetizan simultáneamente la de 1892. Entonces uno puede pensar que es incluso fácil, pero lo interesante es que ese puente
que podría ser la última hoja, puede hacerse con usos combinados. Incluso puede empezarse con la primera, las primeras páginas, haciendo la inclusión de usos combinados de la emisión anterior y tiene el tránsito de la emisión anterior y entonces en las últimas hojas los usos combinados. Lo que pasa es que cuando uno tiene un 10 pesos, como tiene Santiago en esta o como tengo yo en 1892, el 10 pesos es tan dominante que hace difícil el incluir los usos combinados, porque hay como que devolverse algún valor bajo para tenerlo, pero es interesante la posibilidad. Claro, y hace mucho sentido ahí hace mucho sentido. Ahora, lo importante es que ese cierre normalmente tampoco es que sea más de una o dos horas. O sea, no es irse el último marco al cierre, digámoslo así. No. Es una cosa como decir, vea, esto se acaba aquí y viene lo siguiente. En temática es obligatorio. Claro. En temática no hay escape. Las últimas dos, tres páginas son un cierre. Claro. Sí, incluso se puede seguir un marco. O sea, ahí sí hay más amplitud para qué tanto quiera cerrar uno al tema. Pero en el caso, en esto tradicional, es una hojita o dos y ya. Como aquí acabamos. Ya ves, Santiago, que no te escapabas. Muchas gracias. Pero muy bien, porque a todos nos sirve este comentario, a todos los que exponemos, es importante. Bien. Santiago, nuevamente muchísimas gracias. A todos ustedes muchas gracias, un gusto verlos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y buenas, el día gracias. De mañana.